Shakira, muy sensual en su nuevo video, La Colombiana. ¿Qué tal? Buenas noches. Me encanta de verdad acompañarlos a esta hora en el mágico mundo del entretenimiento. Y comenzamos, como lo pudieron ver en las imágenes, con Shakira, con nuestra Shakira, porque lanzó mundialmente el video de su canción Me Enamoré. Shakira siempre nos sorprende. En otras noticias, para mamá. Y estas son algunas fotografías del rodaje de la producción norteamericana que cuenta la vida de Versace. Pues acércate y descubre una tecnología inspirada en la felicidad. Y otro gran artista que está de lanzamiento es Alex Syntek, quien regresa con este nuevo sencillo que a mí la verdad me lo tienen que buscar por internet para que lo escuchen completamente y vean de qué se trata la letra. En otra información, Trasnochón DirecTV y Paul Gilman, el polémico músico venezolano, ya no se presentará en Rock al Parque. Pues la organización asegura que para regala a la mamá algo diferente. Ven ya, es momento de hablar de esas producciones de RCN que de verdad nos tienen conectados. O no, La Ley del Corazón es una de ellas, pues Julia y Pablo siguen bastante cercanos y en esta ocasión por un caso de divorcio por el que se están enfrentando. ¿Qué pasará? Pues no se lo pierdan, 9 de la noche. Ya saben, 9 de la noche en punto. Aprovecha este fin de semana en Soy Tu Complemento y vamos a otra producción, Venganza. Pues se conocerá un secreto que podrá afectar a Victoria. ¿Qué pasará? No se lo pierdan. Cambios desde clima, puede aparecer la gripa, evita que tú y tu familia sufran los síntomas ideales Oscilococcinum, el antigripal que previene y trata los síntomas de la gripa. Y en otra información les recomiendo que no se desconecten del canal RCN para que vean Francisco el Matemático que está en su recta final. Pues resulta que Don Ezequiel lo obligaron a renunciar, no se lo pueden perder. No tenía dinero. Durante mayo, Coach trae las blusas más lindas. Y atención a esta curiosa y cómica noticia, el rapero Bow Wow fue motivo de burlas en redes sociales. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues resulta, conocen los nuevos Samsung Galaxy S8 y el. Y les cuento que el acordeonero Rolando Ochoa hizo oficial su unión con Elder Dayan Díaz. Pues resulta que este es otro de los hijos de Diomedes Díaz, quien heredó este. Sí, señores, se nos acabó el tiempo. Es momento de finalizar esta misión de Noticias RCN. Y lo hacemos con buena música porque hoy es viernes. Sí, señores, música de Churo Díaz.